Bienvenidos a un programa más de nuestros alumnos. Hoy estamos con las chicas de la secundaria técnica número... ¡71! ¿Qué tal, chicas? Cuéntenme cómo se encuentran el día de hoy. Bien, muy bien, gracias. ¿Sí? Gracias. ¿Nerviosas? Pues sí, algo. Cuéntenos, ¿de qué nos van a hablar el día de hoy? Sobre la entrevista. Muy bien. Bueno, pues les cedemos los micrófonos, el programa es de ustedes y en un momento más estamos con ustedes. Hola, pues buenos días y muchas gracias. Les agradecemos mucho la invitación y a nuestras autoridades de la Técnica 71 el tenernos aquí. Les vamos a platicar acerca del trabajo de la entrevista y el reportaje, sobre todo retomado en el Club de Radio Escolar. Yo soy la profesora Arcelia Gutiérrez de la Técnica 71 y estoy a cargo de este Club de Radio. Las estudiantes que me acompañan son estudiantes multigrado, que llevan y están trabajando conmigo el Club de Radio Escolar. Pero a ver, chicas, pues vamos primero a platicarles acerca de lo que es la entrevista. Claro. Buenos días, yo soy Jessica de tercer grado y bueno, pues sabemos que la entrevista es un texto periodístico donde se dan a conocer diferentes ideas y opiniones de algún personaje que nos interese casi a todos en común, mediante el diálogo que se hace entre la persona que es entrevistada y el entrevistador. Puede ser también sobre una temática en específica donde se elige a la persona especializada ya en el tema para que éste se dé a conocer más a fondo. Existen diferentes tipos de entrevista, pero comúnmente en el club utilizamos la entrevista mixta. Así es, Jessy. Y fíjate, esta entrevista, ahorita las compañeras la van a explicar, pero la utilizamos más porque aparte de ser estructurada e improvisada, nos es más útil en la cuestión de radio escolar. Y pues bueno, ¿qué les parece si les comentamos qué tipo de entrevista conocemos y hemos trabajado en radio, por favor? Hola, muy buenos días. Yo soy Ana de segundo grado. Y bueno, como conocemos, la entrevista es estructurada o también llamada formal, la cual ya está planificada o más bien formada y ya tenemos realizadas tanto preguntas como respuestas. Y en esta no hay apertura para una improvisación. Hola, buen día. Mi nombre es Alejandra, de primer grado. También existe la entrevista libre. En ella generalmente es improvisada, tratándose del entrevistado. Esto se van formulando las preguntas mediante el diálogo. Así es. Estas dos que acaban de mencionar, la estructurada y la libre o improvisada, son las que utilizamos en el club de radio, de acuerdo a los intereses de cada uno de los estudiantes. Se hace también una encuesta para elegir los temas. Pero conocemos otros tipos más, ¿cuáles serían, chicas? Bueno, pues yo soy Verónica del tercer grado y pues existe la combinada, que es la mixta, que generalmente es la que más utilizamos en radio, ya que las preguntas están formuladas, estructuradas y con base a eso se va contestando y se van generando más preguntas. Esa es la parte de la improvisación. Aquí yo creo que lo importante es que también vean que buscamos temas contemporáneos. Por ejemplo, hacen ellos una entrevista a los compañeros y eligen un personaje, un youtuber que haya destacado más, algún personaje histórico, algún tema que estén trabajando en español, en historia, en alguna otra asignatura. Pero todavía hay más de la entrevista. ¿Cuál sería? Buenos días, yo soy Karina de tercer grado. Recordemos que también está la entrevista llamada Millennials. En este tipo de entrevista, las preguntas son algo absurdas y se encuentran en las plataformas y redes sociales actuales. Son preguntas como, ¿a qué animal te pareces? ¿O crees que le simpatizas a todo el mundo? En general, preguntas que no tienen un fin educativo o concreto. Está también la investigación, donde se recolecta la información y se generan preguntas que claramente hemos utilizado dentro de la entrevista de Club Radio Escolar. Pero a ver, Karina, antes de que continúes, sí, platícanos cómo le hacemos cuando elegimos un tema, cómo lo trabajábamos. Bueno, pues usted nos da una temática a escoger. Ya que tenemos esa temática, usted nos da a escoger los temas que queremos investigar en sí, y en sí nos basamos en eso después. Ya usted nos dice que investigamos nosotros, llevamos la información y posteriormente hacemos el guión escolar. Así es. ¿Qué otra cosa vemos?
Buenos días, yo soy Gabriela de tercer grado. Y sí, efectivamente existen otros tipos de entrevistas, tales como tensión, que es cuando el entrevistado ejerce presión o coerción en el entrevistado para poder obtener una respuesta objetiva o ya esperada. Este tipo de entrevista que es de tensión se utiliza más en las cuestiones políticas, ¿no? Donde queremos obtener un resultado y generalmente nosotros en el club no la utilizamos. También está la entrevista por competencias, donde el entrevistador rescate reconoce a través de las preguntas las habilidades y aptitudes del personaje entrevistado. Es importante señalar que este tipo de entrevistas por competencia y tensión no acostumbramos a hacerlas en radio, puesto que para nosotros es un tanto incómodas, ya que pues la dinámica de nuestro trabajo es manejarlo de manera pacífica y en un ambiente sano que permita a los compañeros autorregularse en el justo momento de la grabación de los audios. Pero Vero, ahora quiero que me expliques lo que acabas de mencionar. ¿Por qué no en competencia? Hace unos días les puse a hacer una presentación para radio en donde ellos iban a hacer un monólogo, una entrevista, un reportaje, incluso cantar, lo hacíamos. Pero ¿cuál era la finalidad? Ver el qué, el desempeño en la claridad, cómo se desenvolvían. A esto es lo que se refiere, ¿no? No usamos la competencia porque obviamente hay estudiantes que tienen talentos natos y no vamos a competir con ellos, sino vamos a tratar de nosotros rescatar los que tenemos. ¿Se acuerdan que se los mencionaba? Sí. Ok. Continuemos con las demás entrevistas. Bueno, también es importante resaltar o tomar en cuenta que llevan varias etapas la entrevista, las cuales son importantes en este tema, ya que así las podemos realizar de una manera más correcta, las cuales son inicio, desarrollo y cierre, en la cual el inicio damos una bienvenida de una manera buena hacia la persona que entrevistamos, asimismo damos una cita hacia el entrevistado y pues posteriormente damos una introducción para que se sienta el clima o la persona se sienta en confianza y permitamos que haya una buena comunicación. En el desarrollo, de igual manera ya realizamos las preguntas o la entrevista diálogo, las cuales ya están también tomadas porque estábamos hablando sobre la estructural y posteriormente seguimos con la entrevista sobre lo que queremos saber del entrevistado. Y por el cierre hablamos de que le estamos dando ya a la persona a dar a conocer el final, de que ya estamos cerca del final, damos una conclusión, una opinión o sugerencias a esa misma persona y pues finalmente despedimos dando una despedida formal hacia el entrevistado. También este tipo de entrevista es la que plasmamos en un guión desde la bienvenida. ¿Cómo damos la bienvenida en el guión? A mí me gustaría que lo dijeran. Bueno, nos presentamos primero como por el equipo. Pero hazlo hazlo como lo hicieses en… Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos a Esto Radio 71, una comunidad emprendedora e informada. Bueno, el día de hoy presentaremos o entrevistaremos a un personaje tan famoso, conocido como… Y ahí es cuando llega el personaje, lo presentamos y es cuando ya damos a conocer y empezamos con el desarrollo, que es donde están las preguntas y todo lo demás. Cabe destacar que aquí eligen ellos un personaje que les guste, que les llame la atención. Yo siempre les decía, busquen a Einstein, a Newton, pero ellos elegían a Marilyn Monroe, a Pedro Infante. ¿Qué otro elegían? Que se acuerden, o algunos reggaetoneros. Sí, es cierto. Raperos, sí, y bueno, no importa, elegían, pero la finalidad era que aprendieran a hacer la entrevista, ¿verdad? Y no importando el personaje, ¿verdad? Sí. Ok, y dentro de la entrevista había que hacer preguntas. Sí. Las preguntas pueden ser tanto abiertas como cerradas. Las abiertas son las cuando puedes tener varias respuestas, no nada más es una en concreta. Las cerradas son las que cuando dices sí o no, o nada más dice, por ejemplo, cuando dices, cuando entrevistas a alguien, dices, ¿cuándo quieres ir de viaje? Y ellos preguntan, ya te dicen sí o no. Y con las otras decir, ¿por qué quieres ir a ese lugar? Y ya tienen una respuesta que no va a durar nada más 3 segundos, sino va a durar un poco más.
a haber una extensión más amplia, porque entonces ya el entrevistado va a decidir qué nos va a contestar. Y de todas estas entrevistas surge el reporte, que el reporte también lo podemos tomar como parte de la entrevista. Todas estas entrevistas hacemos un reportaje en donde destacamos lo más importante de las entrevistas, desde los personajes, los temas que hacemos, el trabajo que hacemos, de todos los temas que más adelante van a escuchar con las compañeras. Pero vamos a hablar del reportaje. Los reportajes además son de diferentes tipos, explicativos, investigativos, de interés humano o libres. También se pueden basar en una diferente temática, ya sea drama, por ejemplo, y también se pueden difundir, por así decirlo, en diferentes plataformas tecnológicas o en un tipo de medio impreso. ¿Cómo cuáles serían, Karina, tú que has trabajado más en esto? Como dice Gaby, en nuestro club utilizamos diferentes plataformas o programas para la edición de los audios de la entrevista. Un programa que utilizamos desde el principio de Radio Escolar se llama Audacity. En este programa es posible recortar las partes en donde el entrevistado o el entrevistador se equivocan. Asimismo, se puede insertar música de fondo. Ya cuando los audios están listos para compartir en distintas redes sociales, se suben a la plataforma Spreaker. Mediante esta plataforma es posible que los audios se conviertan a MP3. Así se pueden compartir en tus redes sociales favoritas, claro, si es que las quieres compartir, o si prefieres mandarlo a un amigo o así. A través del correo, Twitter, en el Facebook, las redes que conocemos comúnmente. Se dejan generalmente en la plataforma, salvo que se quiera compartir y con autorización las comparto a través de una red social que más adelante les voy a dar. Bueno, la organización fue creada en grupos. Nuestra responsabilidad era crearle un nombre a la estación, un eslogan y que representara a la estación principalmente. Además de un logotipo también, para poder también representar la estación. Esto se hacía en equipos y ya en equipos trabajaban los diferentes tipos de radio. Que aquí ya entraba mesa redonda, ¿qué hacían en la mesa redonda? Pues se debatía. En sí es un debate donde varias personas empiezan a dialogar sobre un tema con un moderador y los que empiezan a debatir. Y pues sí, dentro de cada equipo se le asignaba un tipo de radio a trabajar. Y como dice mi maestra, pues sí, se trataban dramas, noticias, revistas, mesas redondas, música, cine, debate, entrevistas y lo que estamos tratando, que es el reportaje. Y pues los temas, como ya habíamos mencionado, eran elegidos pues a partir de acuerdo al tipo de radio que se quiere trabajar. Sin embargo, no dejamos al lado la opinión de nuestra comunidad escolar y lo que hacíamos era hacerles pues más entrevistas para saber cuál era sus intereses, lo que más le gustaba tratar para que así pudieran escucharlo en su aula. ¿Y a través de qué los escuchábamos estos audios? ¿Quién nos dice? Los audios se escuchaban en los recesos cuando teníamos un tiempo libre. Eso a través de la plataforma Spreaker o Blogger. También iniciando con la presentación de las estaciones, empezábamos a escuchar los audios en receso. También la sección Conociendo a tus maestros, le hicimos preguntas a los maestros, tratando de enfatizar su profesión. También ellos trataron de decir como sus gustos, sus dificultades o por qué decidieron estudiar eso que nos están enseñando a nosotros. Y bueno, pues también se trabajaron los cuentos o bueno, la lectura de comprensión, los cuales nos enfocaban más en sí, en los valores y los cuales eran muy importantes para que nosotros mismos y cuando se reproducieran tuvieran un valor y cada quien lo fuera como ocupando. Y pues así mismo para que hubiera una convivencia más sana, ya que pues todo empezaba como desde ahí y desde la lectura para poder nosotros comprender y no solo enfocarnos en nosotros, sino también poderlo compartir de esa manera que cada quien se pudiera conllevar con cada equipo que iba realizando. Sobre todo que los valores, quiero decirles, los trabajamos por mes, entonces tratábamos de hacer por mes el valor del mes a través de la lectura.
Bueno, pero también cabe recalcar que realizábamos además guiones con la improvisación, sobre todo en el mes de febrero, donde se vertían distintas opiniones sobre el amor, la sexualidad, la amistad y diversidad de temas de interés para los compañeros que consideraban importantes para exponer ante los compañeros, así como casos vividos en el plantel y lo positivo y lo negativo. Realmente aquí era pura improvisación. Sí. Se pusieron como una mesa redonda, debate, en donde cada quien exponía qué era el amor, qué opinaban sobre el sexo, la sexualidad en secundaria, y después en el mes de febrero se escuchaban en los recesos escolares. Otro tema el cual se trabajó fueron las leyendas y las tradiciones familiares. En este aspecto, un integrante de cada equipo escogía una leyenda. Al momento de grabar, los integrantes decidían cuál iba a ser la leyenda y quién la iba a decir. El locutor la narraba y después se preguntaba a cada integrante del equipo cuál era su tradición para el Día de Muertos, cómo ponían la ofrenda, si iban al panteón o qué hacían para esa fecha conmemorativa. Y pues sí, también utilizábamos lecturas cortas y las convertíamos en audiolibros, los cuales se debe tener muy en cuenta que al narrarlo lo hagamos en voz alta y que respetemos correctamente los signos de puntuación, aplicando recursos muy fundamentales como lo es el timbre de voz, los efectos de sonido, entre otros, para que todo en conjunto el audiolibro se escuche correctamente y el propósito que se quiere llegar a dar. Muy bien. ¿Y luego qué más hacíamos, Gaby? Platícanos. Pues en estas fechas hemos trabajado con un personaje histórico. Se simula que se le pide una invitación para que sea invitado a la estación de radio. Se investiga sobre su vida, se investiga sobre sus datos generales y después de eso también se habla de los acontecimientos que hicieron al personaje relevante o que hiciera que destacara. También improvisando con base en nuestros conocimientos previos, experiencias de vida y nuestro entorno para la realización de un monólogo. El monólogo en realidad es darle vida a un objeto inanimado, utilizando las características del lenguaje radiofónico, que son la claridad, la velocidad y el timbre de voz. Aquí sí me gustaría destacar, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan algunos monólogos? Sí. ¿Qué les llamó la atención? Platíquenles de los monólogos. Bueno, primeramente que como que dejábamos llevar nuestra imaginación y cada quien, dependiendo del proceso que, por ejemplo, si escogíamos una mochila, el proceso de una mochila, de una tienda y de que vas viendo y te escogen o algo así, y tú lo llevabas a sobrevolar, digámoslo así, y era algo como demasiado, digamos que increíble, por el hecho de que conocías como que a tus compañeros cómo imaginaban ellos o cómo lo tenían pensado ellos, porque en mi caso yo tenía una idea muy diferente de otras y así ibas con todos y ibas viendo o conociendo que los demás pues lograban tener una imaginación más grande. Más creativa. Aquí yo lo que sí descubrí mucho fue que muchos se reflejaban en el objeto y sacaban como que su yo, el yo interno, ¿no? A través del objeto, la mochila la tratan así, los compañeros hacen esto, la maltratan, etcétera, y creo que se estaban reflejando en ellos mismos. Yo, para mí, de todo lo que hemos hecho, a mí esa es la parte que más me ha gustado, ya que fue divertida para mí y además se me hizo que dejábamos mucha creatividad en ellos. A mí me gustaba porque hacíamos historias con objetos que ni siquiera sabíamos en realidad cómo se hacían y nosotros lo inventábamos. Así es, muy bien. Pues bueno, nosotros, ¿algo más que quieran agregar? Para nosotros es parte de la entrevista. Pues nosotros actualmente estamos trabajando entrevistando a nuestro cantante favorito. Estamos haciendo una simulación en vivo y grabando el mismo. Estamos entrevistando a los compañeros de tercer grado acerca de cómo se están preparando para su examen de COMIPEMS, acerca de si los maestros están dejando una huella en ellos o cómo se están sintiendo con tanta presión, por así decirlo, ya que nada más les queda un trimestre para ir a la prepa. Sí, de ellos todavía vamos a sacar un reportaje, platicábamos sobre todo la elección de las escuelas en el caso de tercer grado y de la entrevista que vamos a hacer, vamos a sacar un reportaje.
Pues yo les agradezco, chicas, a mí no me queda más que agradecer a DGES Media y aquí agregarles nada más que pues tenemos diversidad de temas y me gustaría dejarles la plataforma, de donde, si la puedo mencionar, sí, claro que, sí, que es www.spreaker, permítanme leerla porque no la recuerdo, es .com, user 5956951. Después aquí lo dejo en DGES Media por si alguien tiene algún interés. Y aparte tenemos un blog de radio donde también colocamos los links de las entrevistas o de los audios o programas, que es www.esturradio71.blogspot.mx. Y por último, una red social donde trabajamos, por si se interesan también en ver el trabajo o escuchar los audios, que es ofimática@gutirob, que es Facebook. Y yo les quiero agradecer, chicas, me gustaría que se despidieran, saludaran, no sé. Sí, claro, bueno, pues antes de despedirnos, como es costumbre aquí, las chicas manden un saludo. ¿A quién le gusta mandar un saludo? Pues a mi mamá, Rocío, por apoyarme siempre. Gracias. A mi mamá, Lorena. A mi mamá, Esperanza. Pues a mí me gustaría mandar un saludo a mis maestros, a mi maestra Brenda Boyoli, a mi maestro Regino y a mi maestro Daniel de matemáticas. Ay, bueno, yo quisiera mandar un saludo a mi mamá y a mi papá, y se llaman Raúl y Elena. Yo le quisiera mandar un saludo a mi abuelita Ramona y a mi mamá Yadira. Y pues yo sí, a mí sí me interesaría mucho mandarle un saludo a quien me ingresó en todo esto, que es el ingeniero Carlos Silva, que está ahorita en la técnica 25 como director, a mi director primeramente de la técnica 71 y a mi subdirectora Patricia Ramírez, quien nos ha apoyado íntegramente para hacer nuestro proyecto, a toda la comunidad de la 71 y de la técnica número 1. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ahí están los saludos mandadísimos hasta la técnica 61 y a todos los padres de familia de aquí de las chicas. Pues estamos terminando el programa y recuerda que esa es una producción más de DGES TV, y DGES TV te va aprendiendo, a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Gacer, que él nos brinda todas las facilidades para hacer todos estos programas, ¿no? Hasta la próxima.